Hello, hello. Hola. Howard Jones. ¿Cómo andás? Viento. Ya que se vienen las fiestas, vamos a empezar a hacer como así un pum, 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 de cosas rapidongas que puedas hacer para las fiestas, ¿sí? Vamos a hacer ahora un budín inglés. Videos anteriores hemos hecho el hamburgués. Vamos a hacer ahora el inglés, ¿sí? Entonces, para este inglés vamos a usar butter, sugar, bueno, manteca, azúcar, que en este caso, como verás, tengo azúcar refinada, blanca común, y acá tengo azúcar negra. Si no querés ponerle negra, no le pongas. Yo le pongo porque le va a dar otra tonalidad y otro saborcito al budín, ¿sí? Vamos a usar harina leudante, huevines. Acá tenemos fruta. ¿Sí? Sí, unas nueces. Uh-huh. Y unas pasitas de uvas que no me gustan, que se están remojando así hace un ratito en un poco de cognac. ¿Ok? Ok. It's very good, the cognac. Bueno, vamos a hacer así, mira. Yo voy a tirar la mantecosa. Sí. Ahí adentro. Así, entera, en un bodoque. Sí. La mantecosa y el azúcar. Uh-huh. ¿Ok? Sí, lo que voy a hacer ahora es, la voy a poner a cremar. Juiz cremar. ¿Verdad? Hasta que tome una tonalidad suavecita. Suave. Hasta que tome un color pálido. Mientras que esto se hace, voy a romper un poco las nueces. Entonces, para cuando termine, ya lo armamos. Y se va al horno que está a 170, 180 grados. Esta es rápida también, fácil. Los vamos a poner en estos moldecitos. Muy bien. Para, con esta receta te van a salir 4 de estos, que son de los comunes que conseguís en cualquier papelera, descartables. Si no, lo podés hacer en la budinera que vos quieras. Tené en cuenta que después el tiempo de cocción va a ser distinto si lo haces grandote, ¿sí? Listo. Me pongo a cremar esto y rompo un poco las nueces. ¿Ingresaste a Holistic Ikigai? Te lo estás perdiendo, papá. holisticikigai.com.ar. Ahí vas a conseguir todos los productos que necesites holísticos desde la comodidad de tu casa. Hacemos envíos a todo el país. Vas a tener cursos y sesiones de Reiki, de masajes. Lo que vos necesites lo tenés en holisticikigai.com.ar. Y asesoramiento, ¿sí? Más no podés pedir. Y pirilipim, balam. Bueno, una vez que lo tenés, así como... ¿No se ve? No. Una vez que lo tenés así, cremadito, sí. Guarda que baja. Le vamos a ir agregando huevines de a uno. ¡Pum! Con tranquilidad, con amor. Sale volando. Siempre acordate de que le vas haciendo así. Y después así. Y después así. Y después también así. ¿Cierto? Pipi, pipi. Lo vas movilizando. Pop. Bien, yo ya rompí las nueces, así como en cuartos, no demasiado. A este le vamos a extraer su juguito. Y plop. No hay que... ¿Eh? Usa este, tío. No, lo pongo directo. No te preocupes. No te preocupes. Bueno. A esto le vamos a poner vainilla. Vamos a ponerle una cuchara. Ponele. ¿Sí? Más o menos. Y de esto, el licor. ¿Ok? Voy a mezclar con esto, así como todos los líquidos primero,
¿Viste que parece cosa fea? Pues no. Es de very, very, very riquísimo. Ahora, esta parte que viene es fundamental. ¿Lo podés hacer a mano? Sí, genial. Yo no tengo ganas. Entonces, le vas a poner la harina a esa velocidad, súper bajita, porque es como si lo estuvieses mezclando, porque si no, le vas a generar mucho gluten, va a tensionar demasiado y te va a quedar duro el budín. ¿Sí? Le vas a ir poniendo así. Bop, 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 bop. Trata que entre. Sí. Claro, si no, de toda la harina, 100 gramos la tiras al piso y... ¿Cachás? Bueno, me quedo metiéndole esto, este segundito, y cuando volvemos ya le ingresamos eso. Y ya está, mira qué fácil. A la fruta le puse una cucharadita, pero hiper chiquitita de harina. Simplemente para que no se hunda después, ¿ok? Y si se hunde, me la como de abajo, o sea. Bueno. Sacás no, pero la harinita que está en los bordes. Que queda, ¿ves? Sí, esa. Así. Uh-huh. Ahora, pasa de uva. Es un poco más espeso con budín. Sí, orbio. Pasa de uva remojadita. La mezclas. Ay, qué olorcito me tiene. Bien. Esas se llaman nueces. Si no le querés poner nueces y le querés poner avellanas, almendras, lo que quieras, le pones las frutas. Y si le querés poner de todo, pone de todo. Esta es la receta básica. La podés hacer todo de nueces. De un budín inglés. Más, claro. Pero esta es la de doña. Y las frutas. Y ya está. ¿Ok? Okay. Y esto te va a quedar así. ¿Lo llegas a ver? Sí. ¿Ves? Uh-huh. Bueno, ahora yo voy a pesar, cosa que no hago normalmente, y lo voy a separar en partes iguales lo más parecidas posible, y después nos vemos cuando lo voy a tirar al horno y chopinones, ¿sí? Me lavo los dedos, meto allá, horno. Ok, bien. Y me voy. Este surco que le hago así acá es onda para intentar que no se levante tanto del centro, ¿sí? Por ahí se levanta igual, pero... Listo. Estos salieron, estos cuatro, de 360 para que te des una idea. Si tenés budinera más grande, más grande. Me voy al horno y después veremos cuánto tardó. Che, amenazame con el mini cuchillito. Unos 40 minutos estuvieron. Sí, entonces después le haces así, y después así, y después así. Esto lo podés, como onda, marcar así, e intentar sacarlo o hacer así. Porque para eso son los moldes. Son moldes rompibles. Descartar. Sí. Esto habría que cortarlo con un serruchito, no con este. ¿Verdad? Mirad, te lo voy a coloquear aquí. Es más bonito. ¿Ves? Oh, una pasa de uva que a mí no me gusta, pero sí me gusta. Este coso es algo espectacular. Otra pasada que a mí no me gusta. Bueno, me la como. No se deja. Escuchen. El chico que no tiene para comer. Bueno, que trabajen. Escuchaos. Suscribirse al canal. Compartirlo. Hacerlo. Porque es súper fácil. Súper rico. El olorcito que le da el coñac a esto. Es impecable. ¿No querés más oscuro? Le cambias la proporción de azúcar negra, le pones más. Pero ahí está bien. Si no le pones azúcar negra, te va a quedar muy blanquito. ¿Sí? ¿Listo, chicos? Yo...
se fue de foco. Listo, yo sigo comiendo. Yo no comía pasta, no, fruta brillantada. No puedo parar a comer. Hasta que comí el... A nadie le está interesando. Bueno. A nadie le está interesando. Todos están viendo cómo como. No se habla con la boca llena. No, 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 no. Pero pará que ahora es la comida. Bueno. Y merendaste. Nos vemos. Sí. Chao. Chao.